Y no nos dijo el presidente López Obrador que cuidáramos la luz, que no hiciéramos que no gastáramos mucha luz. Pues estamos en un país que necesita mucha luz, entonces pues mejor decidimos hacer esto con velas y con pues porque ya chole de todo lo que nos están diciendo, ya chole con este presidente. Oigan, ayúdenme a compartir. Me da mucha risa, pero sí, aquí tengo una velita, estamos a media luz y vamos a hacer un programa así como a la luz de las velas. Bueno, yo soy Amado Avendaño. Esto es 500 noches y ayúdenme a compartir, por favor. Este programa se va a poner muy bueno el día de hoy. Les voy a platicar varias cosas muy interesantes. Perdón por llegar un poquito tarde. Estaba en una llamada que espero que sea muy importante, muy importante. Discúlpenme por haberme retrasado, pero pues aquí empezamos. Muchas gracias. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día. Con Amado Avendaño. Bueno, era un ratito nada más. Tampoco era para este. Ya ahorré la parte que me correspondía. Así es que no hubo luz en todo el programa. Pero ya, ustedes merecen mucho más que eso. Y les agradezco mucho que estén conmigo. Y le agradezco mucho también el patrocinio. Le agradezco el patrocinio a Incel. Este mes de febrero, solo Incel trae para ti la red 4.5G. Con los precios y la atención que mereces, en febrero no te pierdas las promociones, los equipos celulares, los cell packs y la atención personalizada de Incel con el envío de tu nueva SIM a tu domicilio. Consulta los planes en Incel desde 79 varos al mes y más información en incel.mx, www.incel.mx con X. Oigan, una de las cosas que sí les tengo que decir que hoy me puse al tiro con ustedes, me puse a contestar todos los mensajes de voz y de texto. Bueno, los de texto no todos, porque no necesariamente todos requieren una respuesta, pero todos los de voz aquí en el 55 35 75 57 78. Ahí estamos haciendo comunidad. Les agradezco mucho que me acompañen siempre, que hagamos comunidad, que eso es lo más importante porque nos vamos retroalimentando. Me gustan mucho las cosas que me comparten. Hay información valiosa que ustedes también tienen y eso lo valoro muchísimo. Ya no seguimos en penumbras porque tampoco le vamos a hacer el caldo gordo. Me preocupa una cosa de esta expresión del presidente del yachole. El yachole tiene una connotación en México, porque no creo que en ninguna otra parte del mundo el yachole, pues quiere decir ya estamos hartos de, ¿no? Al presidente le hartan algunas cosas. ¿Se acuerdan cuando el procurador general de la República dijo, ya me cansé? Y cuando dijo, ya me cansé, ardió Troya y terminó fuera de la entonces PGR, Jesús Murillo Caram. Ya me cansé, se había cansado de los 43. Imagínense cómo nos sentimos con casi 180 mil muertos, 178 mil ciento y tantos muertos. Ya chole, presidente de tantos muertos, ya chole, de veras, ya chole con la inseguridad, ya chole con los precios de la gasolina, ya chole con todas estas mañaneras y todas estas mentiras cotidianas que nos dice el presidente, ya chole, de veras. No sé ustedes, pero no es que esté cansado, porque esto es una carrera de largo aliento, es una resistencia. De pronto entramos en un letargo como país, en un letargo en el que nos va a costar mucho trabajo salir. Es como una enfermedad, es una enfermedad larga, pronunciada, que muchos no se han dado cuenta de ella. Es como una enfermedad engañosa, es como una enfermedad adictiva en la que nos sentimos mal. Y cada vez que le preguntan algo, el presidente resulta que tiene una respuesta absolutamente insensata. A mí personalmente me parece que este reclamo que estaban haciendo no solo las mujeres y los grupos feministas de este país de pedirle al presidente, que ya de en sí a mí personalmente me parecía humillante
que le tengas que pedir al presidente que no ponga un presunto delincuente, porque él asume que él lo puso. Que, y todos lo sabemos, o sea, tampoco nos hagamos güeyes. El presidente impone como su candidato a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, a un personaje muy oscuro. Ustedes a lo mejor no se acuerdan, o a lo mejor sí se acuerdan. ¿Se acuerdan cuando se agarraba patadas y lo agarraron borracho, y los policías y los escándalos que hacía por andar borracho? Es un hombre que ha acompañado a Andrés Manuel durante mucho tiempo, pero ese tipo de lealtades tienen costos muy grandes. Aún así, el presidente insiste en ponerlo a él, incluso por encima de feministas de su propio partido. Ayer hubo un movimiento que se llama Rompe el Pacto. ¿De qué se trata? Es de romper el pacto patriarcal. ¿Qué significa? El hecho de normalizar la violencia hacia las mujeres. El símbolo de la violencia hacia las mujeres es que Félix Salgado Macedonio sea un candidato. Candidato a una gubernatura. Cuando tiene 6 acusaciones de violación. No es un asunto menor. El presidente lo reconoce. Pero se hizo trending topic esta frase de ya chole el día de hoy. Por eso varios programas, entre ellos el de Cayo y el mío, se llaman así el día de hoy, ya chole. Porque el presidente es ya chole de que me estén reclamando si aquí el monarca soy yo. Ya chole de que no entiendan que aquí el que manda soy yo. A mí me parece que es muy delicado eso que dice el presidente, y vamos a escucharlo. Ayer, después de sus declaraciones sobre el caso de Félix Salgado, surgió una campaña que rompe el pacto patriarcal, porque consideran que con esto pues defiende o protege a Félix Salgado. ¿Qué les dice a estas mujeres que han hecho esta campaña? Pues que respeto mucho, que esto corresponde al pueblo de Guerrero y corresponde a las autoridades. ¿Por qué tanta campaña, no? ¿Por qué tanto linchamiento mediático? Hay que tenerle confianza al pueblo de Guerrero. El pueblo de Guerrero es mayor de edad. No estoy queriendo quitarle importancia a la denuncia. Pues sí, sí, no, claro. Claro, todo mundo tiene derecho a expresarse. Además que ya vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Nada de simulación. Siempre hay que preguntarse, ¿y de parte de quién? ¿Existo porque dudo? ¿O vamos a seguir siendo objeto de manipulación por intereses? Suele pasar, ¿no?, entre los fifís, que se creen dueños de la verdad. Ya chole. O sea, porque van a hacer una campaña en los medios, que el Reforma, que el Universal. Entonces, ¿cómo no voy yo a estar desconfiado o a actuar de manera precavida? Que se trata de asuntos delicados, sí, pero no callarnos. Pues que tienen su derecho, como también lo tiene el derecho el pueblo de Guerrero, los que apoyan a Félix. ¿Y cómo se dirime? Con denuncias. Para eso está el Ministerio Público, para eso está el juez. No campañas promovidas. Yo recuerdo cuando lo del movimiento feminista del año pasado, se metieron hasta los conservadores. ¿Qué manera de defender a una persona? Siquiera, o sea, ya sé que Félix Salgado Macedonio es Félix Salgado Macedonio, pero yo hubiera pensado, la verdad, en que, pues no me ayudes, compadre. Imagínense que el presidente sale a defenderte de esa manera, pues no. Hay maneras estratégicas de defender a una persona que, pues, como dice la Constitución, es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Es correcto. Pero arriesgarte a poner a un candidato que tiene 6 denuncias de violación está muy cañón. Ahora, dice el presidente, ¿por qué ahorita, cuando está en campaña o cuando aspira a ser gobernador de su estado,
es cuando salen las denuncias. ¡Qué casualidad! Y que ahora todo el mundo se... ¡Claro! Porque si ustedes fueran la víctima, si alguien familiar de ustedes fuera víctima, no sería la mejor ocasión para evidenciar que hay a un presunto violador, que hay un presunto violador como aspirante a una gubernatura. ¿No es la mejor coyuntura para hacer justicia? Pues a lo mejor si el señor no fuera candidato a gobernador, no tendría tantos reflectores encima. Pero ahora que los tiene, pues hay que aprovechar para que se haga justicia. Son coyunturas que suceden cuando hay... Claro, si ves que tu violador, tu asesino, tu violentador, lo que sea, ahora va a ser gobernador, pues acomode lugar. Si es capaz de hacer ese tipo de cosas... Imagínense con el poder absoluto de ser gobernador del estado y además apoyado con el presidente, ¿qué no será capaz de hacer un hombre así? Está muy cañón, pero al presidente la verdad es que le tiene sin cuidado, así como le tienen sin cuidado todo, porque él cree que es un monarca. Eso es lo que no se vale. Entonces, la única manera de ponerle un alto es justamente a través de las manifestaciones sociales. Nosotros ya hemos visto cómo el presidente se detiene cuando hay algo que le importa. Ahorita le vale madre, esto le va a costar mucho. Porque en su propio partido las mujeres están muy sacadas de onda, la verdad. Pues ahí está la Estefanía Veloz, que por cierto me tiene bloqueado, o la senadora Citlali Hernández, que es la secretaria general del partido, pidiéndole al presidente que no lo ponga. Pero ya, de entrada, pues, les decía, es humillante que tenga que pedírsele al presidente que no haga eso, y él diciendo, él concediéndole más el beneficio de la duda al presunto violador que a las víctimas. ¿Por qué? Pues porque es su cuate. Imagínense nada más. Yo les pido que siempre hagan un comparativo. ¿Qué hubiera pasado si un candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero, conocido por borracho, por abusivo y con 6 acusaciones de presunta violación, estuviera siendo defendido por un presidente priista? Imagínense cómo estaría la oposición. Hay que ser sensatos. Bueno, cuando menos... Pues ya lo investigaron, ya viste que no tiene nexos con la delincuencia, que no es un presunto violador. No, pues, ¿se acuerdan de los Abarca? De José Luis Abarca y de su esposa. Que el propio presidente López Obrador lo fue a abrazar y apoyarlo en su campaña. Y al rato, pues, no lo conocían hasta que lo metieron al tambo. Y ahí sí, todo el mundo se hizo como de la vista gorda. Pues es lo mismo. Ya chole, presidente, de esto y de otras cosas. Ya chole con las pantomimas de que no hay problema con la luz. No, que ya estamos bien, que ya lo arreglamos, que esto es una hazaña que ninguna parte del mundo, por el amor de Dios, una empresa como la CFE, tan jodida, tan cara, ¿no? Y tan anticuada que ahora le tienen que poner carbón y combustóleo, teniendo un país lleno de sol, ¿por qué? Porque la energía limpia para él es neoliberal. Ah, y el carbón y el combustóleo que contaminan tanto, que son más caros que la energía solar, pues esa no es soberana. Esa es soberana, por eso mejor vean las tonterías que dice el presidente. Ahora sí, digo, muchos de ustedes padecieron que se les fue la luz. Ahora el presidente nos quiere acostumbrar a las filas para las vacunas y a los apagones de luz, a racionar la luz. No planean, no hacen nada bien. Si hubieran tenido esto planeado, a la hora que suceden las cosas, esas horas empiezan a correr. Porque todo se resuelve al chingadazo. Sucede esto y corren para acá. No desaparecieron hasta el Fonden por estas pendejadas. No nos salieron con que el apagón anterior había sido producto de una quema de un pastizal. No mamen. ¿Cómo creen esas cosas? Una empresa seria con un incendio en un pastizal deja sin luz a medio país, a toda la península. No chinguen. Y todavía sale el presidente a pedirnos que hagamos un esfuerzo para no gastar luz. De las 6 de la tarde a las 11 de la noche, pues ¿a qué horas chingados quiere que encendamos la luz? ¿En la mañana? ¿En la mañana quiere que prendamos la luz? ¿O qué? Pues la luz se necesita cuando está oscuro, ¿no? Cuando está claro.
Además, la gran mayoría, así, bueno, al menos yo, tengo focos ahorradores porque la luz está carísima. El presidente cree que tenemos una discoteca aquí adentro de nuestra casa, ¿o qué chingados? Vamos a escucharlo. No quise desde el principio hacer un llamado que ahora voy a hacer a todos los mexicanos. No quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada. No quise decir que cuidáramos el consumo de energía en estos días. Ahora lo hago, sobre todo en los horarios de mayor consumo, lo que llaman los picos, que pueden ir estos periodos de tiempo, estos intervalos, de 6 de la tarde a 10 de la noche, a 11 de la noche, de 6 a 11, que nos ayuden consumiendo menos. Ya está resuelto prácticamente el problema, pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones, por la falta de energía. De 6 a 11, si podemos apagar un foco, dos, lo que no sea tan indispensable, para que todos ayudemos, como lo hemos hecho siempre, como lo hicimos cuando enfrentamos lo del huachicol, que fue muy difícil también, porque no teníamos suficiente abasto de gasolinas y la gente hizo colas, a veces cargaba a medianoche y todos ayudaron. No mames, presidente, no ayudamos, nos tuvimos que chingar. O sea, ¿usted cree que fuimos muy felices a hacer filas de mediodía para conseguir 40 litros de gasolina? No, para, no porque seamos unos pinches fifís que no se suben al metro, sino porque tampoco queríamos saturar el transporte público y porque para muchos la movilidad es fundamental en el coche. Y es fundamental para todo. Y el presidente, ¿se acuerdan? Por favor, no se olviden de eso, porque eso debe estar en nuestras memorias. Fue una pendejada lo de Tlahuelilpan, una reverenda pendejada. ¿Se acuerdan que llegó la Guardia Nacional y no hizo nada para parar a la gente que estaba sacando la gasolina que volaba por todos lados? ¿No era lógico que en un momento iba a explotar solo con frotar los bidones de gasolina, entre ellos una chispa? Y no hicieron nada. Y después de esa pendejada, vamos a cerrar las válvulas y vamos, güey. Nos dejaron sin gasolina, le rompieron la madre al país. Ahí estuvimos algunos hasta desvelándose buscando gasolina. ¿Se acuerdan de esa urgencia? ¿Por qué? Por falta de planeación. ¿Y saben qué? ¡Bendito sea Dios que tenemos luz ahorita! Porque quién sabe si mañana no vaya a pasar lo mismo. Y cada vez que el presidente dice, ya lo arreglamos, puta, me pongo a temblar. Cada vez que dice ya prácticamente está todo arreglado, es que ya se chingó la cosa. Ya domamos la pandemia, puta, llevamos casi 180 mil muertos. Ya conseguimos las vacunas, pura madre, no hay vacunas. Ya vendimos el avión, ahí está el pinche avión. Cada vez que el presidente diga una cosa de estas, por el amor de Dios, tomen sus precauciones. Porque lo que está diciendo es que no tiene control de absolutamente nada y lo que se le ocurra hoy, pues a lo mejor mañana es otra cosa. Pero esto de las filas, la escasez, yo ya lo vi en otro país. ¿Y saben qué? Es muy cabrón porque nos vamos acostumbrando a esto. Porque no planean, porque no tienen
la mínima noción de lo que es la administración pública. Han despedido a mucha gente que era la que movía y la que sostenía el país y que no tenía ningún tipo de ideología, ni era priista, ni era panista, ni era neoliberal, ni era conservador, ni la chingada. No, era gente capaz. Pero llegaron a poner a sus bolas de inútiles, de imbéciles, incluso en puestos directivos como en el CONACYT, como en Pemex. En Pemex, háganme el pinche favor. Octavio Romero Oropesa es ingeniero agrónomo de una escuela patito que ya no existe. Y es en manos de ese señor está este desmadre. En manos de Manuel Bartlett, un dinosaurio que nació antes de que naciera la Comisión Federal de Electricidad. Antes seguramente se alumbraba con velas. Antes de que naciera la Comisión Federal de Electricidad, nació Manuel Bartlett. ¿Ustedes creen que este señor que se hizo con carbón y con combustóleo va a creer en las energías limpias? Claro que no. Y ahora también, ¿por qué vamos a someter? Se los he dicho muchas veces, ¿por qué vamos a someter a nuestra soberanía como país a un combustible fósil, tanto en energía eléctrica como en gasolina, en combustibles? ¿Por qué? ¿Por qué dice que la soberanía de México depende de la gasolina y del combustóleo y del carbón? ¿Por qué? No, nuestra soberanía no depende de eso. Depende de la dignidad que tenemos como personas y como país, cómo nos debemos a respetar. Pero qué chingados tiene que ver un combustible fósil con nuestra soberanía, por el amor de Dios. Si se le hubiera ocurrido que nuestra soberanía depende de las gallinas, pues ya nos chingamos igual. Entonces hay que cuidar las gallinas porque de las gallinas depende nuestra soberanía. Por el amor de Dios, no creamos en pendejadas, porque luego con esas pendejadas que nos meten en la cabeza, bueno, a mí no. No sé ustedes, pero con esas pendejadas que le mete en la cabeza a tanta gente, ahí van, no piensan, repiten, no analizan. ¿Han escuchado ustedes lo que dice en la introducción y la salida de este programa? Cuestiona lo que sabes. Incluso, yo les pido que crean en mí. Si algo tienen duda de lo que yo hago, vayan e investiguen. Yo voy e investigo si es cierto o no, si el presidente está diciendo una mentira o no. Regularmente dice mentiras, casi siempre dice mentiras, pero pues necesitas datos para controvertirlo, que alguien venga y que me diga, güey, lo que dijiste es mentira. No, yo sí leo y me chingo todas las mañaneras y si hay una duda de lo que dice el presidente, voy a los libros de historia, a los datos del INEGI, a los datos del Coneval, a los datos duros, a la Constitución, a la ley, y si lo que dijo el presidente es correcto, no se lo cuestiono. Y si dice una pendeja, se la cuestiono, porque no está bien. Porque el presidente no puede andar hablando lo güey y diciendo cosas que no son ciertas. De eso es lo que digo y de lo que vale la pena decir como ciudadanos, ya chole, presidente, ya chole. Tenemos que ponerle un alto al presidente porque si no nos va a avasallar. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos, ponerle un alto al presidente, porque el poder absoluto destruye países como el presidente lo está destruyendo ahora. Y cuando digo que lo está destruyendo es porque la economía cayó en 8.9%, porque hay 9.8 millones más de pobres, porque más de la mitad del país no tiene para vivir con el ingreso que gana, porque hay 178 mil muertos, porque hay una cantidad impresionante de muertos por violencia, por todo eso, porque hay los niños con cáncer no tienen medicinas, por eso está destruyendo el país. ¿Y que dónde estabas antes de que los gobiernos anteriores? Bueno, ¿de dónde estuviera yo antes en los gobiernos anteriores? Eso es lo de menos, pero ahí estaba, ¿eh? Si no saben dónde andaban los gobiernos anteriores, pues rásquenle. Porque yo he sido crítico de los gobiernos de estos, del color que sean. Porque no se trata de personas. Es decir, y ese es un argumento muy estúpido. Somos ciudadanos y aun cuando yo no le hubiera reclamado nunca nada a nadie antes, tengo derecho a hacerlo en este momento.
porque en este momento se está destruyendo mi país. Y yo no voy a permitir que... Voy a hacer lo que tenga que hacer como ciudadano. Yo no odio a nadie. Yo no quiero que se muera nadie. Yo no quiero que se joda nadie, que se chingue nadie. Simplemente lo único que quiero es que este país no se destruya, porque en este país nacieron mis hijos. En este país está mi familia, están mis amigos, están ustedes, a quien tanto quiero y respeto. Yo no quiero que este país se joda, no sé ustedes. Y por eso voy, a lo que sea, un único cabrón que vaya, lo voy a hacer por convicción. Porque esto no es un asunto de dinero, es un asunto de rescatar al país. Si no lo rescatamos ahora, lo vamos a perder. Y ya será muy tarde cuando queramos reaccionar. Ese es mi punto de vista, no les voy a decir mi humilde punto de vista, porque no es... Es nada más mi punto de vista, pero quiero leer algunos de los comentarios que me mandan muy amablemente aquí y que me gusta mucho que me los manden, porque me gusta mucho cómo participan. Si quieren mandarme mensajes de voz, estoy en el 55 35 75 57 78, que es un poco complicado, luego me cuesta trabajo memorizarlo. Ezra Ramírez dice: ya chole con este gobierno de tanta excusa. Alfredo Ansur: pues en las próximas votaciones, digamos, también es de que ya chole con Morena. Está muy bueno ese ya chole con Morena. Y no porque Morena porque tenga algo en especial o que odie a alguien. No, simplemente es que yo creo que ningún partido político debe tener la mayoría absoluta como para hacer lo que le venga en gana y destruir un país. Es simplemente eso. Es con sensatez, se los digo. Yo tengo amigos en Morena. Yo tengo amigos que aprecio en Morena. Y que además, como se los he dicho antes, no piensan igual que el presidente. Que ahí fueron a caer, pues eso yo no los voy a juzgar, pero yo lo único que les he pedido es no le den en la madre al país. Por el amor de Dios, no le den en la madre a mi país. Porque también es suyo, ¿eh? Juárez, un gobierno de caricatura, puras ocurrencias. Lo malo es que nosotros lo pusimos ahí, pues sí. Nosotros tenemos que ponerle un límite. Madeline Villafuerte, querida Made, un presidente que defiende a un violador se convierte en cómplice. Quienes callan ante esta postura y no condenan su apoyo a este sujeto también son cómplices. De ahí viene el asunto de romper con el pacto. Ese romper con el pacto no es solo para el presidente, no es solo para los hombres, es para todos. Hay que romper ese pacto con todos, no solo con Félix, con todos. Vimos el caso este de Andrés Roemer, qué brutal, me pareció desgarrador, la verdad. Es un tipo que, según las denuncias que han hecho sus víctimas, es de lo más cobarde que hay, de veras. Ya chole con el presidente que no le interesa la violencia que viven las mujeres y las niñas en México. Ráfaga Martínez: pero AMLO quería ser presidente y ahorita ya está harto porque pensó que todo iba a ser fácil. Ángel Márquez: oye, hasta Aristegui señaló que fue muy desafortunada la expresión ya chole. Pues sí, es equivalente a aquel de ya me cansé, ya chole. Dices, no, man. Ya chole, presidente, de veras. Rosy López: amado, es decepcionante la actitud poco empática y alcahueta del presidente, ya chole con tantas idioteces. Edgar Daniel Ayón Zamora: ya chole con tanto ataque, entre más lo ataquen, más lo fortalecen. Es que no es un ataque, es la defensa del país. Nos estamos defendiendo de un ataque cotidiano, es una defensa del país. No me estoy defendiendo yo, y déjense de veras de esa tontería de decir que están quejándose porque perdieron los privilegios. Yo no quiero perder el privilegio de poder ir a votar y elegir a mis gobernantes. Yo no quiero perder el privilegio ciudadano de ser libre, o el privilegio. Esos no son privilegios, esos son derechos, y hay que entender muy bien. Lo que estamos defendiendo son nuestros derechos. Nosotros los mexicanos tenemos muy pocos privilegios. Y los que defendemos esto no nos patrocina nadie. Bueno, más que nuestros patrocinadores comerciales. Ningún interés oscuro. Y eso lo tienen que entender. O sea, porque se tragan la idea. Pues a lo mejor alguien sí está patrocinado. A lo mejor por los partidos políticos. A lo mejor yo no estoy patrocinado por ningún político. Porque a todos les llueve.
a todos les llueve. ¡Ay! Se me congeló la pantalla. Espérenme tantito. Se me acaba de congelar. No se me muevan de ahí. Espérenme tantito. Un segundito. Si no les pongo la otra pantalla mientras, ¿qué les parece? ¿Por qué se...? Miren, esta es mi pantalla de mi computadora. Para que vean. ¿Me pueden ver ahí? Bueno. Esa pantalla no es la buena. La pantalla buena es esta. Esta es la de la cámara. Bueno, pues es para que conozcan cómo aquí estoy operándolo todo yo. Luego les tomo una foto aquí de cómo se ven ustedes. Cómo los veo a ustedes. Bueno, ¿en qué íbamos? En Edgar Yachole con tanto ataque. Alex Van Han, ¿qué le puede importar a AMLO que pongan a este goberviolador si hasta va y saluda a la mamá del Chapo? Eso, ya chole con eso, eso no lo hubiera hecho. Imagínense que lo hubiera hecho Peña Nieto o Calderón. ¡Puta! No. Ya lo hubieran pelado vivo, de veras. Bueno, simplemente con haber dejado libre al hijo del Chapo. Pearl Jam, voy a prender todo y gastar más luz. Es más que me voy a dormir con todo prendido. Te voy a decir una cosa, Pearl Jam, y fíjate que yo estaba en esa actitud hasta que vi este tweet que me llamó mucho la atención. Vale la pena que lo escuchen y se los voy a leer, porque me parece muy interesante esta postura. Y por aquí está, se los pongo. Mira, esto lo pone un tuitero que se llama Arturo Erdeli. Arturo Erdeli. Dice: al margen de quién sea culpable por la escasez de gas y electricidad, hay muchos enfermos en casa o clínicas modestas que dependen de un concentrador de oxígeno y otros aparatos que requieren electricidad. Y no tienen planta de luz. Seamos solidarios con ellos. Solo por esa situación, sí hay que ser solidarios. Vale madre. Nos tenemos que cuidar entre nosotros. Ese es un valor bien importante. No tenemos que hacer las cosas para que se chinguen otros. Porque ellos, el gobierno y el presidente y sus aliados, hacen las cosas para que nos chinguemos quienes no pensamos fanáticamente como ellos. Esa es su idea. Nosotros no podemos ser iguales. Eso es bien importante. Nosotros no podemos ser iguales ni pensar en que lo que hacemos es por chingar a alguien. ¡Ay, se volvió a congelar! Espérenme tantito. Ahí voy otra vez. Ahí va mi cámara chafa. Esa es mi cámara chafa para que me conozcan cómo soy en realidad. Y esta es la que en la que se ve bonito todo. ¿No? Pero se ve padre. Bueno, estábamos en Pearl Jam. Fidel Reyes, ¿es bueno invertir en celdas solares? Fíjate que yo iba a poner celdas solares en mi casa y me dio temor de que este pinche gobierno fuera a salir con que ya se volvió a congelar. No puede ser. Bueno, déjenme. Voy a terminar con la otra ya. Aunque se vea feo. Mira. Así. Sí. Y seremos amigos para siempre. Bueno, con ese me voy a quedar un ratito. Debería ahorrar la luz con sus mañaneras que no sirven para nada y gastan mucho. La gente debería apagar su televisión de 7 a 9. Raimundo Ortega, ya estamos como en Venezuela, nos empiezan a poner horarios. En Venezuela, yo cuando fui a Venezuela, créanme que cuando fui a Venezuela llegué y estaba en la... Nosotros llegamos a las 11 de la noche a Caracas y estaba en verdaderas penumbras. Dije... Les pregunté todavía que hubo un apagón o que no, así es normal, así es siempre. No hay luz, no hay iluminación pública, no hay, casi no hay una que otra, hay poquito por ahí prendido nada más. Pero ya se acostumbraron. Angie Cervantes, ¿cómo le haces para manejar esta impotencia de la ingobernabilidad? Miren, hay que aprender a manejar las emociones en estas circunstancias porque si no, uno pierde, el que se enoja pierde y el presidente apuesta a que nosotros nos enojemos todo el tiempo. Y eso creo que no está bien. Me parece que eso no está bien porque pues termina, la verdad, desgastándonos y lo que quiere el presidente es justamente que nos desgastemos.
Hay un montón de comentarios. Te reto a que vayas a las mañaneras y expongas tus arrabaleros comentarios, dice Héctor Rosas. No me dejan entrar, Héctor Rosas. Desde que inició la pandemia, cancelaron los nuevos registros. ¿Ya no te dejan entrar? Alguna vez planeamos que el DH y yo irnos a meter a la mañanera a armar, bueno, no armar un desmadre, pero hacer preguntas que valgan la pena. Y no, no nos dejan entrar. Y además de que tienes que poner hasta tu dirección física, tu casa y un montón de cosas, que la verdad es que me dan mucha hueva, es como para controlar a la gente. Digo, si las que no les queda de otra, les queda de otra. Mis arrabaleros comentarios, claro que son arrabaleros mis comentarios. Norberto Lizarrarás, ahora que de lo que citas es de miedo. No sé si está aprobando a la reacción de los mexicanos. Toma nota, luz, gasolina, el metro, las vacunas, el desempleo, la delincuencia. Recuerden, $2 el salario mínimo mensual en Venezuela. Está cabroncísimo, lo del salario mínimo en Venezuela. $2. Fabicos Martínez, lo único que hace es seguir culpando a las administraciones anteriores. Rafael Schneid, cámara, ¿cómo ves el fallo del tribunal en favor de López Obrador? ¿Ya te imaginas qué nos espera con las elecciones, debe ser, las va a ganar Morena? Mira, lo que pasó con el Tribunal Electoral es una verdadera chingadera, y te lo digo en serio. El Tribunal Electoral ya se volvió el patio trasero del presidente López Obrador. Le diría de otra manera con honrosas excepciones como Yanino Tálora y Reyes Rodríguez, pero los demás magistrados, híjole, de veras, son capaces de cualquier cosa por dinero. Y se los digo porque tengo información de buena fuente. Me parece que es lamentable. ¿Saben qué hicieron? El INE hizo... esto es importante. Perdónenme que me extienda tantito, pero esto es importante. El INE le dijo al presidente López Obrador, resolvió que el presidente López Obrador debe cancelar sus mañaneras durante el proceso electoral, por una sencilla razón, porque el presidente López Obrador lo que hace es descalificar a la oposición y apoyar a su partido, y eso influye en la equidad de la contienda. Imagínense si Peña Nieto hubiese hecho mañaneras todos los días y hablara bien del PRI y mal de la oposición todo el tiempo. ¡Ah, no! ¡Puta! Lo hubieran fusilado. Bueno, ahora eso es lo que hace el presidente. Cuando el INE le ordena que no lo haga, se inconforman y van al Tribunal Electoral. Y en el Tribunal Electoral tumban esa resolución. Y entonces le dicen al presidente que puede hacer lo que le venga en su chingada gana. Pues no es lo mismo ser cualquier vocero de un partido que ser el presidente de la República. Es así de tramposo es este señor que se apellida López Obrador, es un tramposo y se regodea de ser un tramposo, y quienes lo apoyan son unos tramposos. ¿Por qué? Porque se regodean y les da mucha alegría que el presidente sea un tramposo. Eso es lo que no se vale en este país. Y lo que hizo el tribunal aparte es que esta sesión en la que resuelve el tribunal que el presidente puede hacer lo que le dé la gana, No la hicieron en vivo, la hicieron a escondidas, en lo oscurito. No fue una sesión pública. Y eso es una chingadera, una violación a la transparencia. Lo que están haciendo es digno de la época de los 70s, del oscurantismo de los 70s. Es una chingadera. Cris Ortiz, así como todo es una simulación, ¿no crees que para el 2024 simule Morena una elección democrática, pero nos aplique el fraude? Claro que sí, pues ya lo están haciendo. Todo lo que están haciendo es fraude, es un fraude a la democracia. Los que dijeron que nunca iban a defraudar, que nunca iban a mentir, a robar y a traicionar, es justamente lo que están haciendo. Esto es un fraude a la democracia, que no es necesariamente ir a rellenar urnas. El que el presidente hable todos los días y influya en los procesos electorales y que esté regalando dinero y sus servidores de la nación y todas esas chingaderas que hace, eso es un fraude que él padeció. Eso es lo más doloroso. Él padeció esas chingaderas del propio PRI. ¿Y saben qué? Pues de PRI salió, y esas son las mismas mañas que está llevando ahora al poder. Por eso es un traidor a la democracia. Y se lo digo con todas sus letras, porque está haciendo todo lo que rechazaba que otros hicieran. Eso es ser un traidor a la democracia. Nunca fue un demócrata. Lo único que quería era aplicar
el quítate tú para que me ponga yo. Y eso es ser un traidor, ese es ser deshonesto. Y eso no se vale. La única manera de detenerlo es de una manera democrática. Y eso es lo que hay que hacer a las urnas y todos los días. ¿Saben? Para construir ciudadanía hay tres requisitos. Estar informado, bien informado, ser participativo y asumir la responsabilidad de nuestros actos como ciudadanos. Si tienes estas tres características, eres un aliado de la democracia y vas a salvar a este país. Y yo te lo agradezco muchísimo. Bueno, ya saben cuál es el teléfono, 5535-75-5778. Ah, dicen aquí, me dicen que cómo se cambian a Incel. Alguien me dijo aquí. Ah, ¿dónde está? Bueno, ahorita les digo cómo se cambian. ¿Cómo me cambio Incel? Me dicen aquí. Me dice Vera. Que por cierto tiene una foto con Gloria Álvarez, a quien conocí hace cuando estábamos en la radio. Bueno, ahorita les digo cómo se cambian a Incel. Miren, de entrada hay que meterse a la página de www.incel.mx y ahí desde la página de Incel pueden solicitar el cambio de su línea. Conservan su línea, no tienen que cambiarse de número telefónico. Yeyo García dice, no están regalando dinero. Es dinero nuestro, desde luego que sí, tienes razón. Bueno, este mes de febrero solo Incel trae para ti la red 4.5G con los precios y la atención que mereces. En febrero no te pierdas las promociones, los equipos celulares, los cell packs y la atención personalizada de Incel con el envío nuevo de tu nuevo SIM a domicilio. Consulta los planes de Incel desde 79 varos al mes. Y puedes encontrar más información en www.incel.mx. Yo les agradezco mucho que me ayuden a compartir este programa y que me sigan en mis redes sociales, me manden mensajes de voz al teléfono. Si me siguen en redes sociales, avísenme para que yo los siga también y hagamos comunidad, que esto se trata de hacer comunidad, de ida y vuelta, que yo los escuche, que ustedes me escuchen y que podamos platicar. De eso se trata. Les agradezco mucho que siempre estén al pendiente y que pues me sigan y compartan este programa. Les mando un abrazo muy sincero, descansen, tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Bye. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día.